En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Un total de 15.200.000 pesos entregó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales al Gobierno del Estado en renovación del parque vehicular y equipo de oficina para la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente como parte del programa de fortalecimiento institucional. Señor delegado, agradecemos mucho la gestión que realizó, que se realizó a través de la Procuraduría y obviamente de Mauro Ramón también, y que nos sentimos satisfechos. Vemos la presencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Estamos cerrando el año, yo creo que con apoyos muy claros por parte de la Federación. Arturo Guzmán, Procurador de Protección al Medio Ambiente, confía que con este apoyo se atiendan las denuncias y se pueda llegar a todos los municipios del estado. Logramos conseguir 15.200.000 pesos para la actualización de los vehículos y la dotación de equipo a la Procuraduría para poder atender de una mejor manera las denuncias ciudadanas en materia ambiental y poder llegar a los 113 municipios. Hoy estamos llegando solamente a 85, pero que en acciones concretas hemos aumentado en más del 84% el posicionamiento de la Procuraduría y las acciones directas de protección al ambiente. Arturo Guzmán reconoció que se ha incrementado el tiradero clandestino de basura en la zona del Bajío Oriente y se espera abatir este problema. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.